El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy viernes 11 de noviembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y ¿qué es la que hay? De que vamos a hablar hoy, día 260 de la guerra en Ucrania. La cúpula popular a votar este domingo y qué clase de bajarajuste tiene. Discuto lo último con Jorge Dávila y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders. Analizamos lo que fueron los midterms y lo que depara para el año preelectoral en los Estados Unidos. Sí, porque la elección fue el martes, pero ya hay otra en 2 años, así que de eso vamos a hablar. Pero antes que todo, y antes de ir a los temas, algunas notas de interés. Los cangrejeros de Santurce rompieron la racha perdedora anoche, derrotando a los indios de Mayagüez en un partido en el Irán Bighorn 5-1, si no me equivoco. Por fin los bates cangrejeros se activaron y pareció la alineación poderosa que es en papel. La vimos en el campo. Esperemos que sea el comienzo de algo más chévere. Esta noche los cangrejeros enfrentan a RA12. Y pasando un vistazo rápido a Twitter, saben que llevamos siguiendo las noticias desde que el billonario Elon Musk compró la red social. Bueno, pues el de parajuste continúa. Les tengo que decir que honestamente, yo había hablado aquí el viernes pasado, si no me equivoco, que un ingeniero puertorriqueño que se llama Miguel Ríos, que trabajó en Twitter, ya no está en Twitter hace varios años, llegó a ser el jefe de data y estadística para la red social, me había comentado que a él no le sorprendería que Twitter colapse por completo en el corto plazo. Estamos hablando, él me dijo, no estamos hablando de años, podemos estar hablando de meses, quizás semanas. Y pues, honestamente, tengo que decirles que quizás Miguel tiene razón. De las primeras acciones que tomó Elon Musk al llegar a Twitter es que instauró un sistema de cobrar $8 al mes para que usted tuviera una cuenta verificada. Si usted no es un usuario de Twitter, usted es una persona mucho más feliz que yo, pero si no lo es, les explico que hace ya más de 10 años Twitter estableció un esquema mediante cual figuras públicas podían solicitar ser verificados y se le ponía un checkmark azulito al lado de su nombre. Y así usted sabía que si estaba interactuando con Barack Obama o con Donald Trump o con el New York Times o con medios en Puerto Rico, hay muchos medios en Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi, por ejemplo, pues ese check de verificado, pues tú sabías que esa cuenta estaba verificada por Twitter como que es la persona o la institución que dice ser. Y Elon Musk cambió eso y por $8 cualquier persona, $8 al mes, cualquier persona podía estar verificado. Y abrió el sistema y eso logró que un montón de gente, algunos comediantes, otros actores con malas intenciones, empezaran a impersonar a figuras públicas como al expresidente George W. Bush, o a empresas como a Eli Lilly. Y por ejemplo, la cuenta de Eli Lilly, falsa, con su checkmark azul, tuiteó que ahora la insulina iba a ser gratis, que toda la insulina que producía Eli Lilly iba a ser gratis. Eso obviamente causó una sensación gigantesca y tuvo que salir Eli Lilly a decir, no, esa cuenta no somos nosotros, la insulina sigue costando. El desastre ha sido tal que de sacar ese programa la semana pasada, hoy lo eliminaron de un día para otro, de sopetón. Mientras tanto, los jefes de información, de seguridad de información, de privacidad y de compliance renunciaron anoche. Los rumores es que renunciaron porque no quieren hacer algo que Elon Musk les pidió que hiciera, que ellos entienden que es ilegal, impropio, antiético. También él, en una llamada ayer, una conferencia, una reunión All Hands on Deck con todos los empleados y empleadas de Twitter, básicamente Elon Musk dijo que Twitter está perdiendo billones de dólares
y que una quiebra no está fuera del panorama. Así que increíble es un poco ver cómo un choque en tiempo real está pasando. Y también me parece que estamos viendo el momento en que un billonario que se creía experto en todo y genio en todo se da cuenta que manejar medios es muy diferente a construir un cohete o diseñar un carro eléctrico. Y bueno, vamos a hablar duro y tendido, de largo y tendido, en el mejor panel y un poquito con Jorge Dávila de los Estados Unidos, así que no quiero decir mucho, pero vamos a decirle a esta hora, 5:01 de la tarde de Puerto Rico, 11 de noviembre, los demócratas tienen 196 sillas en el Congreso, los republicanos tienen 211, la mayoría en el Congreso es con 218, o sea que los republicanos están a 7 sillas de lograr la mayoría, pero al igual que les dije ayer, las proyecciones son que lo más que pudieran aspirar los republicanos es a una mayoría de 5 a 7 votos en el número máximo. Pero incluso hay múltiples escenarios de una mayoría de 3, de 2 o de 1 voto. Y todavía queda una pequeña posibilidad de que hasta los demócratas aguanten y ganen ellos con una mayoría de 1 o 2 votos. Así que hay que estar pendiente. En el Senado, yo les dije ayer que ya para todos los efectos pudiéramos contar con un Senado demócrata. Arizona ya oficialmente, aunque no ha sido declarado por la Associated Press, esencialmente ya todos los observadores y expertos en temas electorales han dicho que el senador John Kelly, demócrata, ganó. Y en Nevada, aunque el candidato republicano Laxalt está ganando por 9,000 votos, si no me equivoco hasta ahora, la realidad es que los votos que faltan por cortarse son votos de áreas muy demócratas, son votos esencialmente del área de Las Vegas y los suburbios de Las Vegas, donde la candidata e incumbente senadora demócrata está ganando por más del 60%, y quedan más que votos suficientes para que esa diferencia se achique y se vaya al frente Cortes Masso. Y contrario a lo que dijo hoy aquí el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, que eso de ser presidente del Partido Republicano, eso de ser republicano y estar en Puerto Rico es como, tú sabes, ser un judío pro Putin. Pero bueno, la realidad es que él dijo aquí hoy, le dijo a Penchi, no, que Laxalt va a ganar en Nevada, los republicanos vamos a ganar en Nevada, y con eso entonces vamos a ganar el Senado en Georgia el 6 de diciembre, la segunda vuelta. Mire, Ángel Cintrón, yo no sé dónde está viendo, qué está consumiendo, pero edúquese más. No va a ganar en Nevada. Lo dije hoy, 11 de noviembre. Si me equivoco, Penchi, lo pones en tu programa y me llama la atención. Bueno, antes de ir al tema, les anuncio que hoy viernes va a ser mi último programa por una semana, y un día. Por los próximos 6 programas no voy a estar aquí. Mañana sábado salgo temprano hacia Londres. Voy a participar de la convención anual de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, una organización a la que yo pertenezco desde el 2013 y que casi todos los años, excepto cuando hubo COVID y el año del huracán María, tampoco no pude asistir. El evento este año se celebra en Londres y allí pues compartimos con consultores políticos de todo el planeta y vamos a hablar, pues sí, obviamente de las elecciones de Estados Unidos, pero vamos a hablar también, hay un día entero de elecciones europeas. Hay un día entero de elecciones en América Latina, etcétera, etcétera. Es una comunidad increíble de la cual yo me enorgullezco de ser parte, de la que ya conozco y tengo buenas amistades, buenas conexiones y de la que le he sacado negocio. Así que la compañera y licenciada Ivonne Lozada de En la Tarde por Radio Isla aquí los domingos y que ha estado varias veces sustituyéndome, me va a sustituir todos los días, del lunes al lunes. Así que el lunes de la semana que viene hasta el lunes próximo no estaré con ustedes y me reintegro el martes 22 de noviembre. Así que espero que traten bien a Ivonne. Ivonne va a mantener el formato del programa y va a tocar los temas como siempre los tocamos aquí. Y bueno, pasemos a un gran día hoy para Ucrania, el día 260 tras la invasión de Rusia. Oficialmente la ciudad de Jersón, la capital del estado de Jersón, la ciudad más grande que había sido ocupada por Rusia, ha sido completamente liberada. Ahora mismo en el centro de la ciudad hay una muchedumbre celebrando con soldados ucranianos. Salieron a volar las banderas ucranianas. Incluso también en el centro de la ciudad pusieron una bandera ucraniana y una bandera de la Unión Europea, lo que manda un mensaje bastante interesante de las personas. Y el presidente Volodymyr Zelensky ya oficialmente ha escrito en su canal de Telegram: hoy es un día histórico. Estamos regresando a Jersón. Ahora mismo nuestros defensores están llegando a la ciudad, pero las fuerzas especiales del ejército ucraniano ya están en la ciudad. Y busqué mis notas, ¿verdad?, de mi programa. Como ustedes saben, yo escribo esencialmente en mi programa, hago un rundown bastante extenso.
Y busqué cuándo fue el día que Gerson cayó a los rusos, y fue el miércoles 2 de marzo, apenas 6 días del comienzo de la invasión rusa. A 6 días, yo escribí aquí en mis notas: ciudad de Gerson, 300.000 habitantes, cae al ejército ruso, ciudad al sur, la primera gran ciudad que Rusia logra controlar. El ejército ucraniano se retiró. Se espera que las tropas rusas sigan hacia el puerto de Odessa en el Mar Negro. Ese era el escenario, así se veían las cosas a 6 días de la invasión rusa. Y hoy, a 260 días de la invasión rusa, podemos decir que no fue Gerson la primera ciudad grande que Rusia ocupó, no fue la única ciudad grande que Rusia ocupó, y podemos decir que 254 días después de haberlo ocupado, se han tenido que ir con el rabo entre las patas. En el lado ruso están, como decimos en Puerto Rico, con el moco tendido, están sangrando por la herida, y lo peor de todo es que Vladimir Putin está desaparecido. A ningún político le gusta dar malas noticias, pero a un dictador menos le gusta dar malas noticias. Le tocó al ministro de Defensa ruso anunciar la retirada de Gerson, y si vemos los medios rusos en los últimos 48 horas, a Putin lo han tenido en eventos soft, lo han tenido en actividades que nada tienen que ver con la guerra, tratando quizás que el país le eche la culpa a los militares y no a su presidente por este gigantesco fracaso. ¿Cómo queda hoy la guerra, el escenario tras la toma de Gerson? Bueno, esencialmente, cualquier esperanza rusa de seguir su invasión y tomar la costa sur de Ucrania está terminada. Ahora Rusia está vulnerable de nuevo en cuanto a la Crimea, porque pues está perdiendo parte importante. Y adicional a eso, bueno, pues Rusia se va a ver controlada, va a ver difícil qué puede hacer con el río Dnipro, que es el río que está en la ciudad de Gerson y que divide a Ucrania esencialmente entre norte, sur y un poquito entre este y oeste. Y por el otro lado, ustedes me dirán, bueno, pero Ucrania tiene que cruzar el río si quiere seguir atacando a Rusia al otro lado del río. Y es verdad, tiene que cruzar el río, pero la diferencia es que Ucrania ya cruzó el río más al norte, en otras áreas, en el área de Kharkiv, en las áreas del Donetsk y del Luhansk. Y Ucrania tiene movimiento, quizás, que puede ponerle fuerza a Rusia en una dirección de este hacia el oeste y seguir aumentando la presión. Por otro lado, uno pensaría que quizás con esto y llegada al invierno, ahora se congelan las líneas de batalla por los próximos meses durante el invierno y quizás es el momento perfecto para que comiencen unas negociaciones. Habrá que ver. Por otro lado, también existe la posibilidad de que Ucrania busque abrir un nuevo frente de batalla, ya que ha liberado sus esfuerzos ofensivos en Gerson. Puede moverse hacia quizás Zaporizhia, quizás reforzar el Donbass y moverse de este a oeste. Ya veremos. La realidad es que es un gran día para Ucrania, un terrible día para Rusia, un gran día para la democracia, un terrible día para el autoritarismo, y me parece que la mezcla del consenso de estas victorias en tierra de parte de Ucrania con las victorias políticas de las fuerzas que apoyan a Ucrania en los Estados Unidos son una combinación para que continúe el momentum y que fuercen a Rusia a negociar de una posición aún más débil de la que se encuentra ahora. Y bueno, hoy es viernes, no es jueves, pero nos toca hablar con Jorge Dávila, así que vamos a eso. ¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila. Bueno, ayer no lo pudimos tener, pero lo tenemos hoy, así que bienvenido, Jorge. ¿Y qué es la que hay? Saludos aquí. Viernes en vez de jueves, así que hoy sí que ya está el fin de semana aquí encima. Viernes y feriado, para que tú veas, hoy estamos trabajando viernes, duro. Viernes. Oye, el día del veterano, ¿verdad? Y un saludo a todos esos veteranos que con mucha honra han defendido, ¿verdad?, la nación y la libertad y la democracia, así que mi respeto siempre a ellos. Y yo me uno a tus palabras, me pido disculpas por no haber hecho al principio el programa, sobre todo le mando un saludo muy especial a mi hermano Jorge Luis Herrero, que es veterano y marín, y a mis primos Antonio Herrero y Ricardo Herrero, ambos veteranos, mi primo todavía oficial, es capitán del Cuerpo de Ingenieros y un cadete graduado de West Point. Orgullo, Herrero, la verdad, para que tú veas que eso, los herreros se las traen. Ustedes se creen que aquí todos somos políticos, pero tengo un militar ahí que mide 6'4 y que es capitán del ejército, así que tengan cuidado. Muy bien. Bueno, muy bien. Jorge Dávila. Mira, yo te iba a proponer algo. Cuéntame. Llame contigo a Londres y hacemos el programa desde allá. Mm.
Los populares se reúnen este domingo. Yo estaré en Londres. Ya le dije a Luis Penchi que no me llame para la cobertura, que no cuente conmigo. Pero Radio Isla va a estar transmitiendo allí de primera fila. Yo creo que va a ser. Los domingos se hace lucha libre en Puerto Rico. Así que quizás la cartelera de este domingo donde va a estar es en Puerta de Tierra. Tu expectativa para el Royal Rumble popular de este domingo, Ole. Bueno, lo primero que nada, interesante, ¿no? Que comentábamos el otro día que yo no me acordaba la última vez que el Partido Popular había hecho una actividad en Guaynabo. Al final la cambiaron. Así correcto. Que, así que todavía no te acuerdas, todavía no te acuerdas. Continúa el pasito para adelante y pasito para atrás. No, yo creo que esto lo hemos comentado bastante en el programa. O sea, aquí definitivamente hay una lucha de poder. Hay ya a 2 años de las elecciones, hay, ¿verdad?, una pugna por las candidaturas, sobre todo a la gobernación. Y pues yo esperaría que todo lo que ocurra allí vaya alrededor de qué entiende cada uno de los candidatos que le conviene, ¿verdad? Todos los que han mostrado interés en ser candidato a la gobernación, ¿verdad? Que es lo que les conviene para posicionarse como el candidato, ¿verdad? Idóneo, aunque no necesariamente, ¿verdad?, tenga eso una garantía de que va a prevalecer en una primaria eventualmente, que yo creo que es lo que puedo anticipar y podemos anticipar todo lo que va a ocurrir en el Partido Popular. Mira, te doy alguna información de último minuto. Ok, este es el tracto como yo lo tengo en la mente, me puedo equivocar, ¿verdad? Pero esto todo comenzó con una alianza de conveniencia en una reunión de la Junta de Gobierno donde José Luis Dalmau y Tatito Hernández vieron, en común acuerdo con Luis Javier Hernández de Villalba, una manera de, uno, Dalmau extender su presidencia, dos, Tatito evitar que Jesús Manuel se convierta en presidente, y tres, Luis Javier Hernández de Villalba asegurarse que el reglamento del que él trabajó pues entre en vigor y que Jesús Manuel tampoco se convierte en presidente. Y esa alianza, que no es una alianza natural, porque ellos tres no son aliados naturales, pues enfrentó una oposición férrea, rápida y casi instantánea de Jesús Manuel Ortiz, de Carmen Maldonado de Morovis, de Pablo José Hernández, de Héctor Ferrer Jr., de Charlie Hernández y de esa coalición que le hizo campaña con el no duro desde el principio. Ese no, digo, está durado como 2 semanas, no es que llevan meses, pero ese no ha ganado mucho momentum al nivel de que se vieron forzados esta otra alianza a empezar a presentar contrapropuestas porque sabían que él no iba a perder. Esa alianza se rompió un poco a principios de esta semana cuando salió esta propuesta del alcalde de Aguadilla, que esencialmente sacaba a José Luis Dalmau porque le nombraba un presidente pro tempore que no era José Luis Dalmau, pero mantenía la estructura de un presidente pro tempore y no permitía que un candidato a la gobernación como Jesús Manuel Ortiz o Carmen Maldonado llegaran a la presidencia. Esa propuesta del alcalde Aguadilla tampoco fue bien recibida, comenzaron las negociaciones y había una propuesta de alcaldes que salió ayer que parecía que iba a ser el consenso. Esencialmente esa propuesta cambiaba la elección al presidente para mayo, mantenía todo el reglamento de Luis Javier Hernández, excepto este comité ejecutivo que había creado Tatito, y parecía que ese iba a ser el consenso y que iban camino el domingo a esencialmente ratificar eso. Pero Jorge Dávila hace 35 minutos en su cuenta de Twitter, Jorge Colbert Toro, el principal asesor del presidente del Partido Socialista del MAU, escribe: propuesta conciliación de Asamblea PPD de Josian Santiago incluye propuestas de todos los sectores. Votación abierta popular es el 25 de julio, día de la Constitución, más representación de sectores en Junta de Gobierno y Comité Ejecutivo y restituir al presidente. Hashtag unidad. Y Jesús Manuel Ortiz, casi 6 minutos antes de que fuéramos al aire, a las 4:49 de la tarde, en su Twitter escribe: nos alegra que todas las partes hayan aceptado nuestra propuesta de mantener la presidencia y que se haga una elección. Pero hacer la misma el 25 de julio y extender el término del presidente hasta entonces es inaceptable. Diremos que no y que no. Así que a 30 y pico de horas de que comience esa reunión, aquí no hay consenso. Vamos a los palos. Bueno, están donde estaban hace 2-3 semanas. Correcto. Uno haciendo campaña por el no. Ahora, lo que sí no me queda claro, alguien en algún momento lanzó la propuesta, no sé si fue José Santiago, ¿verdad?, que fue nombrado como el conciliador entre las distintas partes, de que se presentaran las enmiendas una a una, en lugar de presentar el reglamento completo. No sabes en qué finalmente quedó eso.
Entiendo que ahora mismo no hay nada sobre la mesa, porque si el grupo que va a votar que no le va a votar que no a todo, pues no hay nada que negociar aquí, ni qué reglamento que dar. Entiendo que ahora mismo eso quedó en nada. Okay. Bueno, pues nada, yo sí acepté la invitación de Penche, así que yo sí estaré analizando lo que ocurre allí, por lo menos. Tacho, tú vas a estar con popcorn en mano, es lo que vas a estar. Eso no va a quedar bien. Yo te dije que allí iba a haber fuego y decidieron hacerlo allí en la sede del Partido Popular, así que estén preparados los bomberos. Mira, yo honestamente, viendo esa oferta de Colbert y habiendo hablado con mucha gente que hablaba en estos días, si Colbert y Dalmau aceptan que la elección del presidente sea en mayo y no en julio, yo creo que ya esto está planchado. Pero al insistir y seguir insistiendo en que Dalmau se quede en su silla por más meses, recuerda que esta elección iba a ser en agosto, después iba a ser en febrero, después querían que no hubiera elección y se nombró un presidente pro tempore, ahora quieren que sea en julio. Yo siento que si ellos aceptan adelantarla, pues quizás haya la posibilidad de un consenso de aquí al domingo. Pero si eso no pase, lo que va es una derrota, un no rotundo, y honestamente no sé cuál es el próximo paso, porque entendería que el partido se queda sin estructura. Y él tendrá que hacer de aquí, José Luis Dalmau, ¿verdad? Tendrá que hacer un cálculo político de aquí al domingo, ¿verdad? Porque ya ha tenido muchos tropiezos en el camino. Pero la realidad es que la razón para pedir que sea más tiempo es porque en este momento José Luis Dalmau no tiene estructura política. De acuerdo. Para enfrentar una primaria. Yo no sé si los otros candidatos la tienen, pero ahora mismo él tiene la silla. Y mientras pide la silla de presidente, eso en teoría, porque en la práctica no ocurre siempre, ¿verdad? Y te uso el ejemplo más reciente, o sea, Pedro Pierluisi era presidente del partido y Ricardo Rosselló lo derrotó en una primaria. Así que no siempre, y tenía una mejor estructura política y electoral. Esa es la realidad. Así que, aunque no lo garantizas, estás posicionado y tienes una razón, sin necesariamente decir que estás aspirando a una candidatura, para ir a visitar a todos los pueblos y todos los municipios y ir creando el ambiente, ¿verdad?, para crear esa estructura política que le va a hacer falta. Y en este momento no la tiene, así que 3 meses en política son un mundo. Y esos 3 meses que está pidiendo Colbert Toro, pues básicamente es para darle más tiempo a José Luis Dalmau a montar la estructura que no tiene el día de hoy. Jorge, si no lo hice en 2 años de presidente, lo que no hice en 2 años no lo va a hacer en 3 meses. Claro, pero bueno, claro. La gente no se reconoce, la gente no se acepta, la gente no... quizás se enajena, y el daño es devastador para el partido y para él. José Luis Dalmau, honestamente, yo no le veo ningún escenario aquí posible, incluso ganando el reglamento que él quiere el domingo. Y cuando tú ves que José Luis Dalmau tiene que recurrir a la figura de Tatito Hernández como aliado en este proceso, pues está durmiendo con el enemigo. Correcto. Así que... Pero, y de hecho, así es la política. O sea, la movida de los alcaldes de esta semana de poner un presidente pro tempore es una movida anti-Dalmau. O sea, que incluso la alianza no aguantó ni siquiera hasta el día de la asamblea. Claro, claro. No, es que ahora mismo, yo ¿verdad? Si yo fuera José Luis Dalmau, si fuera un asesor de José Luis Dalmau, ¿verdad? Que no lo soy, ni lo pretendo ser, a él lo que le conviene es buscar el Happy Medium de mayo. Tú sabes, y sale airoso y sigue con la presidencia. Esa es su mejor carta de triunfo. Estoy 100% claro. De acuerdo. No entiendo por qué no lo hace. No entiendo la insistencia de una elección. Y siempre recordándole a nuestro público. Quien primero puso sobre la mesa que se hiciera una elección especial para llenar la vacante donde buscaran todos los populares fue José Luis Dalmau, Jorge Colbert claro. Toro y su equipo. Al echarse para atrás, lo que han logrado es fortalecer a sus opositores internos y debilitar su posición interna. Veremos qué pasa el domingo. Radio Isla tendrá cobertura en vivo desde el Comité Central de la Pava y obviamente el mejor análisis lo tendremos toda la semana en toda la programación. Jorge Dávila, un placer hablar contigo viernes. Que tengas buen fin de semana. Bueno. Buen fin de semana y entonces hablaré contigo a tu regreso del hombre. Te contaré y te le mando saludos al rey de tu parte. Dale.
Nosotros tomamos una pausa y regresamos con el mejor panel aquí en Que la Que Hay. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel. Y regresamos. Y como todos los viernes, incluso los feriados. Bueno, en verdad, algunos feriados, hay otros que no. Pero hoy estamos aquí cerrando la semana con el análisis del mejor panel. Con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana. Es la que hay, Luis. Saludos a ti y a todas las personas que nos están escuchando hoy. Hoy estamos en lugares interesantes todos, pero eso lo dejamos para el chat de la producción. También con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan. Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan otro viernes. Bueno, la ola roja no llegó a esta hora. Los demócratas parecen asegurados a ganar el Senado con la victoria ya certificada de Mark Kelly en Arizona y los números que siguen entrando en Nevada. De hecho, hay una posibilidad de que la mayoría demócrata aumente de 50 a 51 si el senador Warnock logra ganar la segunda ronda de la elección en Georgia el 6 de diciembre. Mientras, en la Cámara, el mejor escenario para los republicanos ahora mismo es una exigua mayoría de 5 a 7 escaños, pero todavía existen posibilidades de que la mayoría sea aún más pequeña. Se habla hasta de una mayoría de un voto. Ileana, WTF, ¿qué rayo pasó aquí? La ola que nos fue. Mira, yo creo, Luis, que Biden y los demócratas lograron algo que históricamente, ¿verdad?, no le dábamos mucha probabilidad. O sea, creo que esto es una victoria para el Partido Demócrata y para el presidente, y creo que así lo han expresado. Y, ¿verdad?, la Cámara de Representantes va a ser republicana. O sea, yo no creo que y como bien señalaste, el quizás es la mayoría es poca. Pero como quiera, pues sí, ¿verdad? Ahí van a haber 2 años de que quizás pues los proyectos, ¿verdad?, de más avance para la presidencia de Biden pues no pasen, no se pueda lograr mucho en el Congreso. No obstante, creo que esto, ¿verdad?, estos resultados le dan un segundo vuelo a Biden, le dan una segunda vida. Al menos, ¿verdad?, sus mayores detractores o los demócratas dentro del partido que estaban, ¿verdad?, presionándolo para que no corriera para el 2024 o que ya no era pues una posibilidad para ellos como líder, pues se van a tener que callar un rato, ¿no? Vimos como el presidente en efecto sí hizo la diferencia, por ejemplo, en Pensilvania. Creo que hubo asuntos que, aunque no es un voto de confianza 100% en Biden, pues no es un te odio, y creo que eso es una victoria. Así que también vimos como en la democracia, el asunto de la democracia y el asunto del aborto, pues como habíamos anticipado, fueron key, ¿no? Fueron clave para los estados y para que los demócratas pudieran sacar a la gente a votar. De la democracia y del aborto te voy a preguntar más adelante, pero quiero saber la reacción, Jorge Juan. 72 horas más tarde del día de la elección, ¿cómo analizas estos resultados? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con lo que discutíamos aquí las últimas 2 semanas en cuanto a la calidad de los candidatos. Uh-huh. El presidente Trump es básicamente el arquitecto de la derrota de los republicanos en varios, por no decir muchos, por no decir casi todos o todos, los escaños que se esperaba que fácilmente los republicanos pudieran recobrar, tanto en Cámara en algunos estados como en el Senado. Uh-huh. Obviamente el Senado pues tiene más proyección pública, eso nos enfocamos en los casos, por ejemplo, como el Dr. Oz contra Fetterman, Herschel Walker contra el reverendo Warnock, pero igualmente a nivel de varios distritos congresionales que los demócratas pudieron mantener, que fuera de Florida, donde DeSantis pudo entregarle y flipear 3 escaños, pues muchos fueron porque el candidato que ganó la primaria republicana, que fue el que apoyó Trump, era un candidato que simplemente no era presentable en sociedad, o sea, un candidato que no va a llegar al 49, 50, 51% nunca de que gente quiera refrendarlo con el voto. Y más allá de eso, si Carrie Lake termina perdiendo la gobernación de Arizona, como se espera, todos los candidatos
que Trump escogió para gobernador, los 8 o 9, todos hubiesen perdido. Y en ese sentido vemos rápidamente cómo opinion makers como el New York Post, por decirlo así, llevan 48 horas, donde constantemente todos los artículos son de cómo Trump tiene que darle paso a una nueva camada de líderes republicanos, porque como dice el americano, ¿no? The writing is on the wall. La era corta de Trump pues ya pasó y no van a ganar con los candidatos de Trump ni con la retórica de Trump. Y básicamente, si tú sacas el outlier del 2002, de esas elecciones post septiembre 11, que eran lo que llaman rally around the flag, ¿no? O sea, básicamente, si no votabas republicano, no eras un buen americano. Estos son los mejores resultados para un sitting president en unos midterms en 40 años. O sea, entonces, el por último, estamos literalmente hoy todavía hablando de la posibilidad de que los demócratas incrementen en el Senado su mayoría, lo cual es realmente increíble. Es algo que no se pensaba, y el arquitecto de eso, más aún que el propio presidente Biden y los demócratas y la estrategia política de los demócratas, es el presidente Trump. De hecho, sería hasta irónico que este resultado sea lo que saque finalmente a Trump de la política, incluso hasta le hace un favor a los republicanos, porque le abre el camino del 2024 a otra persona que ahora todo apunta que sería un Ron DeSantis, pero de hecho, de eso vamos a hablar luego de la pausa. Ahora quiero volver al tema del aborto, Ileana. En la mayoría de los exit polls apareció como el segundo tema de mayor importancia para los electores y se lograron victoria en el 100% de los referéndums que buscaban o proteger el derecho o eliminarlo en las constituciones de distintos estados. Las mujeres volvieron a salvar el mundo, Ileana. Bye, bravo. Obviamente. No, mira, creo que en el asunto del aborto sí fue clave, como hablábamos igual la semana pasada, el que los demócratas supieran enfocarse en los estados, ¿no? Que era un asunto, porque habían otros estados que pues el aborto no era un asunto, estaba deflated, y vimos, ¿verdad?, resultados más comunes, no, ¿verdad? No pasó across los Estados Unidos. No obstante, creo que fueron astutos, inclusive cuando estrategas del mismo partido los criticaban a los demócratas por estar demasiado tiempo hablando de aborto y por no prestarle suficiente atención a la inflación, a la economía. Creo que los demócratas supieron un poco coger el discurso y atar el derecho al aborto con healthcare rights, con el asunto de la salud universal, con cómo, ¿verdad?, la construcción de la familia, con otras cosas que, pues, y también con el right wing, con ese miedo de te quieren controlar. O sea, creo que los demócratas fueron astutos en ese sentido, porque como hemos hablado también, los republicanos siempre habían tenido ese tema, ¿verdad? Es más fácil criticar algo cuando te opones de la manera en que los republicanos pues se oponían, ¿no? O sea, que los demócratas sí supieron hacerlo contra viento y contra los mismos que tenían sus estrategas políticos. Y bueno, de salvar el mundo también le voy a preguntar a Jorge Juan, la democracia, las instituciones y hasta el sistema republicano de gobierno estuvieron en la papeleta y fueron gran parte de la motivación de la coalición demócrata que salió a votar, la misma que votó por Joe Biden en el 2020. A pesar de que la economía y la inflación son el tema principal y fueron en las encuestas de salida de urna. Te pregunto, Jorge Juan, ¿se acabó la era del It's the Economy Stupid de la política electoral? Pues yo creo que siempre fue un error usar ese término como algo que aplicaba a todas las elecciones posteriores a la elección de Clinton y Bush en el 92. Todas las elecciones tienen sus peculiaridades en términos de los temas que la gente pues lleva, ¿verdad?, a la caseta al momento de votar. Pero en este caso, lo que pasó el 6 de enero es algo que se quedó impregnado en la memoria colectiva. Así es. Y es algo de tanta importancia, por más que los republicanos, posterior al evento, porque tenemos que acordarnos que durante el evento pues todos, ¿verdad?, actuaron como personas normales. Posteriormente, cuando trataron de minimizarlo y de hacerlo ver, al contrario, como que los demócratas estaban haciendo mal en llamarle lo que fue tratar de derrumbar la democracia y una toma del Congreso, pues eso se le quedó impregnado a mucha gente y eso vale. Entonces, eso de la mano con lo que hablamos ahorita de la calidad de candidato, si tú vienes a ver la mayoría de los candidatos que abiertamente decían que no iban a aceptar los resultados
si no eran, o sea, si no los ponían ellos ganando, que no iban a aceptar cualquier resultado que no tuviera el presidente Trump posteriormente en una elección como el ganador, como el candidato a secretario de Estado de Arizona, por ejemplo, pues está en camino a perder. Y en ese sentido, pues igual tampoco fue cierto esa narrativa que trataron de pintar en el lado republicano, en sitios como en Fox News, de que también todo era economía y crimen. O sea, el mismo crimen terminó encuestando entre, quiero decir, 15-19% en la mayoría de los estados como tema. Y eso va más de acuerdo con las estadísticas que vemos y la realidad que hay en cuanto al crimen en muchos de estos estados. Así que también yo creo que, pues, hoy en día, más que nunca, las narrativas que empujan los medios parcializados, pues, difieren mucho de la realidad. Y eso fue lo que vimos reflejado en los votos. A la gente que todavía le importa el que Estados Unidos sea una democracia y sea una república y se hagan las cosas bien y se siga la constitución. De acuerdo 100%, y un poco me da esperanza también de que a veces tanto las campañas políticas como los analistas políticos menospreciamos la inteligencia del electorado. Y yo creo que estos resultados un poco demuestran que a los ciudadanos y a las ciudadanas se les puede hablar como adultos y decirle hay temas más complejos que el costo de esta semana del litro de gasolina, ¿no? Y cómo se lleva ese mensaje, pues ahí es que está la magia, pero al final aquí hay un ejemplo tangible de que es posible presentar temas complejos de una manera que funcione y sacar la gente. Del 2024 vamos a hablar y de la Florida cuando regresemos en este segmento de El Mejor Panel. No, se vayan a dejar, regresamos en breve. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Vamos y seguimos conversando con Ileana Bravo y Jorge Juan Sanders en El Mejor Panel. Bueno, vamos a hablar del 2024, pero primero hablemos del municipio 79, el estado de la Florida. Aquí decimos la isla menos Morovis y ahora quizás podemos decir la metrópoli menos Florida, con una victoria del Partido Republicano, la excepción de la noche, que ganó todo. Incluso ganó entre todos los grupos latinos y en condados tan de... Ileana, ¿Florida ya no es un swing state? No lo es. No lo es, Luis. Creo que los republicanos encontraron, ¿verdad?, en Florida este lugar donde, pues, tax-wise, en cuanto a mandatos, por ejemplo, después de COVID, pues no fueron enforzados y definitivamente creo que han encontrado en Florida, ¿verdad?, su paraíso, por decirlo de alguna forma. Y creo que los demócratas, por su parte, no tienen la organización, no tienen han perdido mucha capacidad de atraer latinos, de atraer, ¿verdad?, otro tipo de personas que sí les daban, ¿verdad?, que sí le daban esperanza al partido y que hacían que Florida fuera un swing state. Así que mientras los demócratas no se organicen y no puedan volver a retomar a los latinos y a otras comunidades, creo que Florida va a ser republicano a lo Texas por un buen rato. Y te pregunto, Jorge Juan, esto de los latinos, ¿estamos hablando de un fenómeno particular de Ron DeSantis y las condiciones políticas de la Florida o aquí hay una tendencia en todo el país? No hay una tendencia en todo el país en cuanto a latinos en general. Es que ese es parte del problema y es la diferencia entre latinos, ¿no? Al analista político americano le encanta usar el término latino, el término Latinx, que los latinos no usan, para describirlos a todos como si fueran todo un solo tipo de elector. Y yo creo que nada más entre la diferencia entre el elector puertorriqueño, el elector cubano y venezolano y el elector mexicano, pues tienes tres grupos que están los tres motivados por diferentes, muy diferentes razones al momento de ir a votar, unos más económicos, otros más de inmigración y otros más temas de acuerdo a los países donde ellos vinieron, ¿no? Entiéndase, Venezuela, Cuba. Pues no pueden agruparlos. Entonces, cuando encuestan en Estados Unidos y cuando publican estudios, etcétera, y usan el término latino nada más, pues se ve una
una tendencia, pero no es global. Entonces, en cuanto a Florida, es completamente el voto venezolano masivamente detrás de Ron DeSantis, y sí ha tenido unos adelantos grandísimos en el voto puertorriqueño y el voto de otros países, que en Florida hay muchísimo voto mexicano y muchísimo voto influenciado de personas que han emigrado de Centroamérica. Pero definitivamente el arraigo que ha logrado el Partido Republicano en Florida llegó para quedarse. O sea, pensar que en las próximas elecciones se pueda virar, pues yo creo que no hay tiempo. Yo creo que los demócratas tienen que enfocarse más en sitios que habían flipeado, que pueden perder, como Nevada, que se está yendo completamente republicano, pero se puede salvar todavía. Y Florida básicamente es una causa perdida los próximos 4 o 6 años para los demócratas. Estoy 100% de acuerdo con ustedes. Me parece que Florida ya debe considerarse como un estado rojo con ciertas oportunidades, ¿verdad? Y no necesariamente abandonarlo. Ya hay casos, Biden es presidente sin ganar Florida. No necesitaría Florida en el 2024. Ahora le toca a Ron DeSantis demostrar que su receta, su fórmula, tiene appeal a nivel nacional, ¿no? Y una cosa bien importante que lo dije desde el miércoles y lo quiero repetir hoy. No descontemos también que la gente piensa que el tipo es un buen gobernador, y para esa posición, si la gente piensa que es un buen gobernador, y hay ejemplos en toda la historia americana de gobernadores republicanos en Massachusetts, por ejemplo, de gobernadores demócratas en el sur, así que pues nada, veremos cómo eso se desarrolla. Y ahora sí, vamos a hablar del 2024. Ron DeSantis es hoy el favorito de los mercados de apuestas para ser el nominado del Partido Republicano en el 2024, pero obviamente, aunque debilitado y quizás en su momento de mayor vulnerabilidad, Donald Trump sigue ahí. Así que te pregunto, Ron DeSantis 2024, Ileana Báez. Yo no pensé decir esto, pero Ron DeSantis parece ser la apuesta más sensata, ¿no? Para los republicanos en el 2024. Creo que van a tener un problema, o sea, porque igual de polarizante que es Trump, ¿verdad? Cuando es republicano versus demócrata, igual de polarizante me lo espero y me lo imagino. Sí, y ya lo estamos viendo contra Ron DeSantis, ¿verdad? De cara al 2024. Creo que sí sería una buena oportunidad para el Partido Republicano, sería una buena oportunidad para Estados Unidos en términos de tener a alguien, ¿verdad?, no tan demagogo como candidato o como posible presidente nuevamente. Pero yo creo que vamos a tener que ver qué pasa el año que viene. Jole, Juan, ¿cómo ves? Bueno, obviamente, si fuéramos a hablar hoy, si la primaria fuera mañana, pues DeSantis retaría a Trump y se vería en la mejor posición para ganarle, y sería el most likely candidate. Uh-huh. Eso no significa que es un candidato perfecto ni que es un candidato extremadamente bueno. Obviamente, en los días que pasan posteriores a las elecciones, y especialmente cuando ganas como él ganó, por el margen que ganó, y le entregas a los republicanos unos distritos demócratas que ha flipped, pues te ves como el White Knight in Shining Armor, ¿no? Llegaste a conquistar y todo el mundo quiere hablar de lo bueno que tú tienes, pero si tú ves su discurso del mismo día que ganó, no es un discurso ni elegante en la victoria. Su retórica, en comparación con Trump, como dice Ileana, pues sí, es menos demagogo, pero en comparación con un político normal, una persona normal, es un demagogo, punto. Usa mucho del lenguaje de crear divisiones, and he plays off estas peleas entre liberales y conservadores que al final pues termina siendo como una versión más light, un mini Trump. Entonces tampoco es que es un candidato perfecto, y quizás, o sea, no, tampoco debemos verlos como que los demócratas deben tener mucho miedo. Sí, hay que tenerle más miedo con una candidatura de Trump, pero se le puede ganar. Así que en ese sentido, de todas las personas sensatas y buenas que hay en el Partido Republicano, prefiero correr contra Ron DeSantis. Y por último, aquí también aplica lo de Candidates Matter, y le aplica a los demócratas. O sea, corriste a Charlie Crist, una persona que ya ha perdido 2 candidaturas a la gobernación, 2 candidaturas al Senado y 1 candidatura a congresista en Florida, y tu otra opción era Nikki Freed, una persona que el día de hoy debe tener como un 30% de name recognition en el estado. O sea, ¿qué tú esperabas? Uh-huh. Sí, yo me tiendo a pensar que esto es un fenómeno floridiano más que otra cosa, y también creo que todavía es muy temprano, y no descontemos que con una mayoría republicana de 4 votos
y con Donald Trump, que muy probablemente va a ser acusado, la cantidad de desastre y de noticias y de issues que va a traer ese lunatic fringe republicano a la discusión pública, es hasta bien difícil saber cuál va a ser el ambiente político. Además, que si las noticias económicas mejoran, pues uno, si para enero del 2024 estamos viendo a Joe Biden con una aprobación de 50 y pico% y una ventaja de 10-15%. Y hablemos de eso, nos quedan dos minutitos. En el Partido Demócrata siempre han habido rumores, desde que Joe Biden juramentó, rumores, conversaciones de pasillos, listas corriendo de gente, porque pues Joe Biden va a tener, si no me equivoco, 83 años, si juramenta un segundo término. Pero aquí, ¿quién puede retar al tío Joe, Ileana? Creo que ahora va a estar bien difícil para los demócratas justificar, ¿verdad?, que necesitan otro candidato y que necesitan a otra persona para ganar el 2024. Creo que Biden va a ser el candidato. Hola, Juan. Mira, yo pienso que sí va a haber un reto. Si él decide aspirar de nuevo, sí va a haber un reto. Yo creo que alguien de lo más seguro del ala progresista, súper progresista del partido lo reta. Un tipo de primaria, así como cuando Bill Bradley retó a Al Gore, algo más de principio, ¿no? To make a stand y llevar unos ideales. Pero yo no descartaría que alguien, no tiene que ser de renombre, lo rete just to make a point. De acuerdo con eso, puede haber algo simbólico, pero está muy difícil. Y sobre todo, pensando en este ambiente de caos que puede reinar en Washington con una mayoría tan cortita que se pueden crear coaliciones por tema, yo creo que ese es el tipo de ambiente donde un veterano como Joe Biden would thrive. O sea, donde él puede utilizar las cosas que él trae a la política, su tono más conciliador, sus negociaciones tras bastidores, el conocer exactamente qué mueve a un senador, a una senadora, a un congresista de tantos años haciéndolo, que quién sabe. Sin duda, yo preferiría hoy ser los demócratas que ser los republicanos, pero bueno, esto apenas comienza. Lo que no comienza es este programa que se acabó. Ileana Báez Bravo, gracias por estar aquí. Buen fin de semana, Luis, gracias. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí. Gracias, Luis. Gracias, Ileana. Y buen fin de semana a todos. Y bueno, les recuerdo a los amigos y amigas que nos sintonizan que la semana que viene estaré afuera. Voy a estar participando en la convención de la Asociación Americana de Consultores Políticos. La amiga Ivonne Lozada me va a estar sustituyendo desde el lunes que viene hasta el próximo lunes. Así que los próximos 6 programas yo no estaré. Estará Ivonne. Las dejo en buenas manos y me despido hasta como 10 días. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.